trabajo y me va muy bien, ¿no? Es de tener estos nombres. Y creo que en Francia funciona incluso un poquito mejor porque las generaciones ya... O sea, yo soy la hija de la primera generación. Entonces esto igual es un poco más complicado, sí que me toca un poco abrir camino, ¿no? Y hay muchas jóvenes como yo, hijas de árabes, que bueno, que a lo mejor, pues por no ser algo muy común en sus orígenes, dedicarse al arte, y cuesta un poquito más, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que Francia es un ejemplo a seguir en cuanto a lo que, en lo que yo conozco, que es el cine y el teatro. Y la televisión es un ejemplo a seguir porque pues, puedo decir que hay de los mejores actores que hay hoy en día son también de origen árabe en Francia y eso es muy importante, ¿no? Y cineastas, directores, actores, actrices. Y esto lo único que hace es enriquecernos a todos. Y creo que es muy importante integrar a todo el mundo, al fin y al cabo. Pues lo has dicho una frase muy bonita antes, ¿no? Que somos seres humanos, es la humanidad. Da igual tu origen, tu religión, pero con un bien común que es dedicarnos a la cultura, ¿no? Que eso es lo que nos hace más humanos también. Y entonces, bueno, mi experiencia afortunadamente es muy buena y creo que conociendo un poco también la cultura francesa, porque yo estudié en el liceo francés y mantengo un vínculo muy grande con la cultura francesa, la admiro y creo que es un ejemplo a seguir.